gracias, diputado presidente. Colegas que integran la Asamblea Legislativa, les voy a contar una historia. Un funcionario con 16 años de trabajo en una institución ha servido a diferentes gobiernos. Se le acusa, se le investiga y se le prepara el despido. Los hechos más relevantes son que usó un vehículo fuera de tiempo ordinario con la autorización del presidente ejecutivo expresamente documentada, que constan en el expediente documentos de movimientos vehiculares firmados por el funcionario, aunque él de manera categórica refuta que esa sea su firma. Que el órgano director del procedimiento recomienda una suspensión y no un despido. Que la instancia siguiente da por cierta las firmas, que son absolutamente falsas. Que ocupaba un cargo de confianza, hoy ocupado por otra persona, que sigue actuando de acuerdo con las mismas disposiciones, ejecutando las mismas acciones, aunque el código de ética del PAC y el documento ético de la institución se lo prohíben. Este funcionario se llama Tony Seviani. El presidente ejecutivo del ICE ordena que se le abra un procedimiento y literalmente dice: iniciar el trámite de procedimiento administrativo ordinario disciplinario con vista al despido sin responsabilidad patronal. El presidente del ICE había fusilado al funcionario sin siquiera haberlo investigado. El señor Seviani refuta todas las pruebas porque los registros aportados son falsos y es la base fundamental para su despido. El órgano director recibe el descargo de don Teófilo de la Torre diciendo que él autorizó el uso de un vehículo y sigue en el procedimiento disciplinario para despedirlo. El diputado Jorge Arguedas, aquí presente, pidió los registros de GPS del mismo vehículo, nada más que entre mayo del 2014 y noviembre del 2014, ya no usado por Tony Seviani, sino por la jefa de despacho de Carlos Obregón, Seidy Bermúdez. Y qué curioso, el carro se muestra en uso fuera de horario, a pesar del compromiso ético y de la persecución por ese motivo contra Tony Seviani. Y además queda claro que en esta administración se sigue llevando y trayendo de sus casas a subalternas de don Carlos Obregón. ¿Cuál es el pecado de don Tony Seviani? Ser integrante del Partido Liberación Nacional. Y quiero decirle a don Carlos Obregón que si quiere encontrarse de frente con alguien que tiene agallas y la cara pintada para defender a liberacionistas inocentes, aquí lo tiene. Y me va a encontrar en todos los terrenos de la Asamblea Legislativa, porque las arbitrariedades no se pueden disimular en ninguna parte. Y mucho menos cuando las pruebas demuestran la inocencia del funcionario. Cero tolerancia con la corrupción, cero tolerancia con los abusos, cero permisividad indistintamente del origen político del funcionario. Pero de igual manera,
esa dureza va a encontrar en este diputado y en Liberación Nacional cuando se quiera atropellar a inocentes simplemente por hacer lo que le da la gana en el ICE, como lo hemos venido demostrando consistentemente desde hace meses. Gracias, diputado presidente.